Buenas tardes, amigos televidentes, sean bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Mi nombre es Luis Landires y hoy lunes vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar con un graduado de la carrera de Psicología Clínica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y también en el tercer bloque vamos a estar con Hilary Maruri conociendo los diferentes eventos que se suscitaron dentro y fuera del campus de la Universidad Católica. Para no alargar más la historia, vamos a iniciar con este primer bloque y vamos a presentar al magíster Javier Rodríguez. Él es psicólogo clínico y, como lo dije, es graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Javier, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes que conforman el canal. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Perfecto. Javier, vamos a iniciar esta entrevista conociendo y regresando un poco al pasado, conociendo un poco sobre tu vida universitaria, qué tal te fue aquí en la Universidad Católica. Y para esto quiero empezar esta entrevista preguntándote, ¿cómo nace esa pasión por la psicología? Bueno, fue un camino complejo, digamos, ¿no? Pedregoso. Okay. Entonces, bueno, no es algo que uno encuentre de buenas a primeras, sino algo que se va construyendo con el tiempo. Al principio, bueno, como todo joven, no tenía muy clara la elección. No fue con el pasar del tiempo que me fui, digamos, interesando cada día más por la psicología, específicamente por el psicoanálisis. Y la, digamos, qué mejor lugar para poder participar del psicoanálisis que la Universidad Católica, porque, como ustedes sabrán, es, a mi modo de ver, el epicentro de la recepción del psicoanálisis en Guayaquil y en el Ecuador. Entonces me interesé por esa vía, que es la del psicoanálisis lacaniano y freudiano, y encontré, digamos, encontré cabida en este lugar. Perfecto. Tocaste a dos pioneros muy, muy, muy interesantes de la psicología y tanto y netamente hablando del psicoanálisis. Esto te lo voy a preguntar después, hasta esto vamos a seguir un poco con tu vida universitaria. Decides estudiar psicología clínica, decides estudiar en la Católica. ¿Cómo fueron estos tres primeros semestres para ti? ¿Qué tal esa acogida de los profesores, de tus compañeros? ¿Cómo fueron esos tres primeros semestres aquí? Bueno, como decía, pedregoso. digamos que es algo que se va construyendo con el tiempo. La universidad me recibió espectacular, ¿no? Hice muy, muy buenos amigos que aún los conservo, los profesores también muy serios, digamos, y muy comprometidos con el psicoanálisis. Los primeros tres o cuatro semestres a mí me resultaron un poco, bueno, venía saliendo también del colegio y implica todo un movimiento, ¿no? Okay. Pero después se fue asentando mi elección y nada, disfrutando también de lo que uno va aprendiendo y compartiendo con los compañeros. Perfecto. Sabemos muy bien que la psicología en general es teórica y práctica al mismo tiempo, y si me preguntas a mí, creo que los dos llevan el mismo porcentaje de aplicación en cuanto al trabajo o a tratar a un paciente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué tan importante es saber las teorías de los diferentes eruditos de la psicología o del psicoanálisis? Y también, ¿qué tal te parece a ti el tema de la práctica del mismo? Bueno, te respondería así muy rápidamente que una práctica sin teoría es experiencia en bruto, okay, si se puede decir así, ¿no? Y se necesita, digamos, del marco teórico y de la teorización para poder circunscribir esa experiencia que estás teniendo con un paciente o en cualquier otra disciplina para que eso deje de ser experiencia en bruto y pase a ser algo que se llama experimentum, ¿no? Okay. Que vendría a ser la encarnación, cómo la teoría se encarna en un instrumento. ¿Sí? Perfecto. Entonces, para mí, un trabajo serio pasa, digamos, también, básicamente, por una buena formación teórica. Muy bien. Vas cursando los diferentes semestres de la carrera y llegas hasta este punto de inflexión en el cual tú dices, ya me toca la práctica, me toca aplicar todo lo teórico que he visto en clases a los diferentes sujetos con las diferentes situaciones que están atravesando. Sí. ¿Cómo te fue en esta parte de la carrera? ¿Qué tan cómodo te sentiste? Cuéntame un poco más de esto. Bueno, es complicado porque
A ver, una de las cosas que yo puedo destacar de la Católica es las aproximaciones a la práctica. Uh-huh. Son muy interesantes. De las pocas universidades que yo he visto que tienen, que acercan a sus alumnos a una práctica controlada, por supuesto, con un profesor, ¿no? Y me acuerdo que la primera o segunda práctica que tuve fue en el Hospital de Neurociencias. Bueno, es una experiencia totalmente novedosa y que te conmueve, digamos, ¿no? Te sacude, digamos, tu espacio simbólico, si se puede decir así. Muy, muy, muy interesante y, bueno, de ahí en más, yo incluso hasta el momento mi práctica está vinculada con personas psicóticas, ¿no? Perfecto. Muy bien, y ese impacto que tú mencionaste al momento de, por ejemplo, ir al Hospital de Neurociencias de aquí de la ciudad, entraste, viste a los diferentes pacientes. ¿Qué tanto fue ese impacto que causó en ti, sabiendo ya tal vez los diferentes cuadros clínicos que podía presentar cada paciente? Uh-huh. Bueno, como te mencionaba hace un momento, es importante la formación, ¿no? Depende cómo te hayas formado, es cómo tú vas a recibir y a escuchar a una persona que sufre, ¿no? Dependiendo. Entonces, como te digo, yo, digamos, mi práctica es psicoanalítica, la escucha que yo tengo de los pacientes con psicosis, es decir, su delirio, sus alucinaciones, las puedo alojar justamente porque tiene un lugar muy preponderante en el psicoanálisis, la escucha y el alojamiento del delirio de las personas psicóticas, en este caso, que están alojadas en el psiquiátrico. Okay. Y hablando netamente, y sorry que te interrumpa, pero... ¿qué tan importante es esa escucha? Porque, o sea, a mi punto de vista es lo más importante que puede tener un psicólogo, saber escuchar al paciente y saber decodificar esos mensajes un poco encriptados dentro de esa conversación. Para ti, ¿qué tan importante es esto? Bueno, te diría que es lo fundamental. Poder escuchar, en este caso en específico, un delirio. Porque te contrasta, digamos, contrasta con la realidad objetivable, ¿no? Con esta realidad compartida. Entonces, uno o bien puede querer corregir este producto, digamos, casi surrealista y literario. Lacan toma del surrealismo de Dalí, incluso de Breton, para poder teorizar lo que es una psicosis. O puedes corregirlo o puedes escuchar y hacer, como dice Lacan, el secretario del alienado. Okay. Es un punto crucial para los que estamos interesados en la psicosis y para la dirección de una cura. Perfecto, muy bien. Perfecto, Javier. La verdad es que está súper interesante la conversación. No quisiera que irnos al corte ya, pero el tiempo en televisión pasa súper rápido. Así que vamos a ir a nuestro primer corte del programa. Al regresar vamos a seguir hablando con el psicólogo Javier Rodríguez, graduado de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ya regresamos con más de Agenda Universitaria.
Regresamos con más de Agenda Universitaria para las personas que recién sintonizan el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nos encontramos con el magíster Javier Rodríguez, psicólogo clínico graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y en el primer bloque estuvimos hablando un poco sobre su vida universitaria. En este segundo bloque vamos a continuar hablando un poco sobre quién es el psicólogo Javier Rodríguez. Y para esto vamos a preguntar, Javier, hablamos un poco también de tus prácticas en el Instituto de Neurociencias de la ciudad. ¿Qué pasa después de esto? Sabemos que después de esto terminas tus clases, vas a una etapa bastante compleja, por así decirlo, de la carrera, pero también gratificante, que es la tesis de grado. Háblanos un poquito de ella, qué fue lo que hiciste, qué te llamó la atención y dijiste, esto es lo que tengo que hacer. Bueno, sí, la tesis de grado es un trabajo, con todas sus letras y sus coordenadas. Para el 2013, mi directora de prácticas fue Nora Guerrero, falleció Nora Guerrero hace un par de años, y mi directora de tesis fue Ana Ricaurte. En ese momento había la posibilidad de elegir un compañero para realizar este trabajo, entonces yo lo realicé con un colega muy, muy querido, que es Carlos Cabrera Limongi, en el cual elegimos hacer una teorización que vendría a ser el recorrido, el concepto de histeria de Freud a Lacan. Okay. ¿No? Supongamos, digamos, que entender el recorrido de ese concepto es entender también lo que vendría a ser el nacimiento y la emergencia del psicoanálisis. Porque Freud nombra al psicoanálisis como tal cuando él hace su viaje a Francia y va a la clínica de Charcot, la Salpêtrière, y se encuentra con la histeria. Y fue muy novedoso para él. Y es a partir de ahí que él comienza a hacer sus teorizaciones y tenemos el psicoanálisis como tal, como lo conocemos. Entonces, en ese punto nos interesaba. Yo me encargué de la parte de Freud y él se encargó de la parte de Lacan. Pero es un trabajo complejo. Me imagino que teorizar a estos dos eruditos de la psicología es un poco complicado. De hecho, tuvieron que estudiar y escarbar, por así decirlo, los textos de los dos psicólogos, porque hay muchísimo contenido de donde ustedes pueden leer y sacar las diferentes conclusiones. Te gradúas de la Universidad Católica, Javier. Sí. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, yo me gradúo en el 2014. Me gradúo en el 2014, en noviembre del 2014. Y supongamos que para abril yo estaba trabajando en el Ministerio de Educación. Trabajé 2 años en el Ministerio de Educación en una escuela en Mapasingue que se llama Clara Bruno de Piana. Y después trabajé también en lo que vendría a ser todo el sector de una escuela para niños con discapacidad, digamos así, ¿no? Necesidades educativas especiales, ese es el término. Después de eso, bueno, ahí fue cuando yo ya termino de trabajar en Ecuador y me radico en Buenos Aires, Argentina, hasta la actualidad. Perfecto. Vas a Argentina, ¿qué sucede ahí? Sé que volviste a estudiar estando allá en Argentina. ¿Qué tipo de títulos conseguiste o qué fue de tu vida laboral netamente en Argentina? Bueno, yo tengo una pasión por Argentina. Me encanta Buenos Aires, ¿no? Sobre todo por la recepción que hay allí del psicoanálisis. Es una ciudad del psicoanálisis, okay. Así le dicen. Entonces, yo había ido con el propósito de hacer solamente una maestría, que es la maestría en psicoanálisis, y después volver. Pero bueno, después decido quedarme, comienzo a trabajar allá, hago 4 años de acompañante terapéutico, en una formación de acompañamiento terapéutico, que es una disciplina muy, muy interesante, estaré comentándola dentro de poco. Y comienzo a estudiar filosofía, hago un posgrado en filosofía, se llama de actualización de los conceptos contemporáneos, y en la actualidad me dedico a todo eso, y también trabajo en un psiquiátrico allá, un psiquiátrico privado, se llama Témpora, y estoy
en la cátedra de Gabriel Lombardi junto a Matías Butini, que es el adjunto de la cátedra. En la Comisión 2 damos clases en la UBA. Perfecto. Muy bien, Javier. Sé que también vas a dar una conferencia de psicoanálisis aplicado al acompañamiento terapéutico. Uh-huh. Cuéntame un poquito de esto, por favor. Bueno, la conferencia va a ser el 15 y el 16 de este mes, a las 17 horas, en el Zoom de la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, el acompañamiento terapéutico es una disciplina muy, muy interesante que está ligada a algo que se llama el movimiento de desmanicomianización. Ok. Así como... Un término bastante complicado. Sí, pero desmanicomianizar. O sea, okay. Es decir, que los pacientes que están ingresados o que viven incluso en un dispositivo de internación puedan circular sobre la ciudad, puedan estar en la ciudad. Es decir, cómo la psicosis puede estar en la ciudad. La ciudad como un espacio clínico, digamos. Y voy a intentar transmitir una introducción de esa práctica que tiene mucha relevancia en Argentina y en el mundo y que posibilita tratamientos nuevos a estos padecimientos humanos que son muy complejos. Perfecto. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Universitaria. Antes de ya despedir esta entrevista, ¿cree que por favor le des un consejo a esos estudiantes que recién están iniciando la carrera, que tal vez están un poco confusos con el tema de la psicología? Quisiera que les des un pequeño consejo para que todo vaya bien con ellos. Bueno, primero que nada, como les digo, el camino es pedregoso. Uh-huh. Es complejo, pero bueno, si el deseo está puesto en la psicología, en psicoanálisis, bueno, hay que continuar a pesar de ello. Muy bien, perfecto. Él ha sido el psicólogo Javier Rodríguez, graduado de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Con esto de aquí vamos a ir a un pequeño corte, pero ya regresamos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con el tercer y último bloque de Agenda Universitaria. A continuación, Hilary Maruri con las notas. Hola, Hilary, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenidos, amigos televidentes, al tercer bloque de Agenda Universitaria con la mejor información de los eventos de nuestro campus universitario de la UCSG. En el Departamento de Recursos Humanos se llevó a cabo una conferencia de redacción y ortografía utilizando las herramientas tecnológicas. Veamos el reportaje. El Departamento de Recursos Humanos organizó una charla sobre la redacción y ortografía optimizando las herramientas tecnológicas, dirigido a todo el personal administrativo de la UCSG. Este conversatorio se lo realiza con el fin de capacitar con nuevas herramientas para procesos vía online. El curso de hoy se trata de redacción y ortografía, pero con un tema y un énfasis en las emociones. El instructor va a tocar el tema de las palabras, cómo se redacta, cómo se hace una comunicación, pero teniendo muy presente las emociones que contienen las palabras. Todos los años, como parte de capacitación, nuestra universidad realiza estos programas de aprendizaje. Cada año son diferentes temas a tratar para potencializar la manera en la que se está desarrollando el personal administrativo. La UCSG está en constante aprendizaje de nuevos métodos para ofrecer los mejores servicios a nuestra institución. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maru. En el vicerrectorado de la UCSG se llevó a cabo un conversatorio con las encargadas de la empresa Iberonex. A continuación, el reportaje.
En el Vicerrectorado de Vinculación de la UCSG se llevó a cabo un conversatorio junto a las encargadas de la empresa Iberonex. Esta red española trabaja para promover los procesos de internacionalización en el ámbito de la educación y el valor del intercambio y el acceso a la investigación como vías de crecimiento. Hemos venido desde la red Iberonex a activar, después de los 2 años de pandemia, la participación de la Universidad Católica de Guayaquil en la red Iberonex, para fomentar no solo la movilidad internacional de docentes y de profesores, sino también proyectos de formación conjunta en las líneas clave que tiene la universidad. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil trabajará en conjunto con Iberonex y se planteará una nueva firma de convenio. Múltiples posibilidades de desarrollo académico, de compartir experiencias, de promocionar también aquello que sabemos hacer y lo estamos haciendo desde hace 60 años y que de alguna manera nos va a permitir no solamente dar a conocer quiénes somos, sino también aprender de las múltiples experiencias de los miembros de esta red que presenta una perspectiva altamente positiva para nosotros. Nuestra universidad es líder en ofrecer y promover la unión constante entre el ámbito académico y profesional. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Para finalizar nuestro último bloque, en el rectorado de la UCSG asistieron miembros de la Superintendencia de Compañía para tratar una firma de convenio. Veamos. En el rectorado de la UCSG asistieron miembros de la Superintendencia de Compañía para la nueva firma de convenio con el objetivo de planeación, programación y realización de actividades conjuntas, encaminadas a la relación académica y profesional. Y eso va a refrescar la experiencia que van a encontrar en las instituciones como la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. Esa mezcla, lo que esperamos al final es que rompa paradigmas. La superintendencia es consciente que el desarrollo de nuestro país es fundamental para generar nuevos emprendimientos, más plazas de trabajo y nuevos proyectos que se encuentran vigentes. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil nos ofrece lo mejor en programas de aprendizaje y busca nuevos convenios con la finalidad de capacitar a nuestra futura generación. Reportó para Agenda Universitaria, Hilary Maruri. Católica de Santiago de Guayaquil, siempre pensando en el bienestar de nuestra comunidad. Esto fue Agenda Universitaria, soy Hilary Maruri, nos vemos en una próxima.